Gracias, señor. ¿Papá? ¿Tú has escrito esto contra el doctor Flores? Quien paga mal por bien no merece perdón de Dios. Mira bien cómo arreglas tus cosas, porque yo me voy mañana mismo a Huacho con tu hermano. El diario continuamos apoyando la reforma universitaria en pleno proceso electoral. Mejía y Aspilla, es decir, dos caras de la misma moneda, se disputaban el poder. Mejía ganó en las urnas, pero impaciente por ceñir nuevamente la banda presidencial, impartió su triunfo legítimo con el oprobioso signo del cuartelazo. Ya estamos en plena patria nueva y los dirigentes obreros no tienen cuándo salir de la cárcel. Cierto, pero lo que propones es una provocación simple y llana. Literías. Leguía no se negará a soltarlos si presentamos las cosas como una dádiva del gobierno y no como una exigencia de las masas. Eso es puro maquiavelismo, compadre. A veces pienso, si Maquiavelo no hubiera existido la edad moderna. Compadre. Charapa, lleva este comunicado a la imprenta pronto. ¡Ah, no, súbito! Ese cogitranco de Mariátegui es una onda. Nos ha hackeado en buena ley. Tú lo has dicho. Ahora no tenemos más remedio que soltar a esos forajidos. Señalar fecha y hora para una excarcelación decretada por el flamante presidente me parece que es de una audacia temeraria. Pero efectivamente, sí, si Augusto no cumple con la anunciada promesa de liberarlos, se enajena la voluntad del organismo. De hoy en adelante, al que debes vigilar muy estrechamente es a Mariátegui. Es un peligro público ese cojito. Germán, espera un momento. Señor, sería bueno tal vez volver a hablar con nuestro amigo el obispo Lezón. ¿Tú me entiendes? Compañero Mariátegui, compañero Falcón, nosotros sabemos que el ciudadano Leguía ha decretado nuestra libertad. No por convicción democrática, sino presionado por la noble campaña que ustedes emprendieron. La razón ha demostrado, en los hechos, un compromiso efectivo con los trabajadores. ¡Viva Mariátegui! ¡Viva! ¡Viva la razón!
Compañeros, los dirigentes liberados tienen el mérito histórico de haber iniciado la gran cruzada por la emancipación social y económica de nuestro pueblo. ¡Viva! Haber contribuido a su libertad, aunque sea desde la modesta trinchera de un periódico, no debe llenarnos de orgullo, sino de un sentimiento de legítima alegría. ¿Cómo? ¿Qué dice? Vamos ahora mismo. Bueno, señor Segarra, está bien. Pero fíjese, ¿qué le parece si el espacio del editorial sale en blanco? Con un simple rótulo que indique, suprimido por la censura arzobispal. Y así, no solo liberamos al arzobispado de toda responsabilidad, sino que, además, señalamos que se oponen a un artículo tal vez inconveniente. Y todos contentos. Bueno, pero, déjeme consultarlo primero con el arzobispo. Eso es pura majadería, señor Segarra. ¿Usted cree que el arzobispado se va a oponer a que se destaque su celo en defensa del gobierno? ¡No sea iluso! Usted es el administrador. Puede hacerlo. Además, el contrato lo firmamos con usted, ¿recuerda? Bueno, pero ¿están seguros que no me traerá complicaciones? Completamente. Sea. Pero como me trae algún tipo de complicaciones, se me larga. Gracias, mister. ¡Valor, muchachos! ¡Valor! ¡Valor! Este es el colmo. Una insolencia, un desacato. Hay que poner en Chirola de inmediato a este par de bribones. José Carlos Mariátegui es un periodista muy conocido. De pluma mordaz, como tú bien lo sabes. Si lo encarcelas, la reacción puede ser inconveniente. Exactamente. Como ocurrió recientemente con el capitán Vázquez Benavides. La opinión pública se solidarizó con Mariátegui. Y el incidente fue perjudicial para el ejército. Gracias. Menudo pariente nos manejamos, mi querido Fusión. Es verdad, señor presidente. Salud. Salud. Yo solamente cumplo órdenes, Mariati. Lo siento. Ingeniero Segarra, entienda usted. La razón se imprime en los talleres del arzobispado bajo contrato. Por lo tanto, ustedes nada tienen que ver con su contenido. Y yo le repito, nosotros no queremos tener problemas con el gobierno. Ni los van a tener. El diario es nuestra exclusiva responsabilidad. Sí, pero lo imprimen en nuestros talleres. Se perdió todo, ¿no? Perdimos. Perdí. Mi vida se ha quebrado. No digas eso. Tal vez debas pensar más en ti, en nosotros, que en los demás. Ya no puedo. Antes, tal vez. Ahora no. Hay un poderoso movimiento social en marcha. Y no debo malgastar mi tiempo. Naderías. ¿Naderías? Nosotros somos naderías. Me conformo con tan poco. Tranquila. Una cama para dormir. Un pan para comer. Unos hijos para criar. El resto son
son sueños. Bueno, bueno. ¿Y tú, Alfredo? Ni un extremo ni otro, Augusto. Mariátegui está muy enfermo y no resistiría a la cárcel. Imagínate lo que pasaría si se muere en prisión. Lo único aconsejable, dadas las circunstancias, es tenderle un puente de plata. ¿De qué calibre? De pequeño calibre. Mándalos a extranjero con un cargo oficial. Ah, eso es una locura. En el supuesto negado de que aceptaran, parecería cosa de locos que el gobierno favorezca a sus enemigos. Así matamos dos pájaros de un tiro. Salimos de esos renacuajos y los malquistamos con su gente. No está mal. No está mal. Y te evitas el bochorno de un entierro en honor de santidad. ¿Crees que podrás convencerlos, Alfredo? La otra vez fallas. Lo intentaré. ¿Podrás? La alternativa es siempre o Europa o la cárcel. Y ese cojito sabe muy bien lo que significa la cárcel para él. Cecita. Felicidades, hombre. Beatriz. Felicidades, mujer. Oh, qué bella criatura. Gracias, José Carlos. Solo que escogió una mala época para nacer. Justo ahora quedarnos sin trabajo. No sé qué haremos. Lo de siempre. Ajustarnos el cinturón. Dormir con un ojo abierto porque en cualquier momento se robaba a tu marido. Frecuentar cárceles y hospitales. La vida que escogimos, Beatriz. La que conocemos desde que tenemos uso de razón. No sé. No es justo. Tal vez aún podamos conseguir otra imprenta. No sueñes, César. Leque ahora lo controla todo. La gente tiene miedo. Nadie se arriesgará por ustedes. Tal vez Victoria tenga razón. ¿Sabes quién estuvo buscándonos esta mañana? Alfredo Piedra. ¿Y te propuso lo mismo que a mí? Entonces no hay nada que hacer. Nada. Doctor Flores, señor Honorín. Si tiene un momento, Mariátegui. Me gustaría mucho conversar con usted. Lo espero en mi oficina, sí. ¿Cómo no, doctor? Voy enseguida. Bien. Bien sabe Dios que yo no lo taché. Fueron sus alumnos. Pero publicaste la tacha. Sin importarte nada el daño que le podías hacer, a pesar de todo lo que le hizo por ti. Yo no puedo imponer mis propios criterios a los estudiantes. Ellos lo tacharon, no yo. Tus principios, claro. Tus altos principios. ¿Y dónde quedaron los principios de la gratitud? Del amor, de la bondad humana. No tienes nada que reprocharte, José Carlos. Nada. Aquí está la historia de su vida, Mariátegui. Desde que llegó por primera vez, volando de fiebre y con la rodilla tumefacta. ¿Qué me quiere decir usted, doctor? Usted padece de una tuberculosis ósea recesiva. Y su cuerpo no podrá soportar las condiciones extremas de una prisión.
prisión prolongada. La única alternativa que tiene es hacer de tripas corazón y aceptar ese viaje. Aún a costa de ser infamado. ¿Como un tránsfuga? Aún a costa de eso y mucho más. Lo acusaron de haberse vendido a Leguía, de haber hipotecado su credo por un plato de lentejas. Pero usted no ceda, Mariátegui. Usted es valioso y necesario. Y su principal deber es conservar la vida. Y yo creí que usted iba a sermonearme, doctor. Ya puedo hacerlo, muchacho, si no me haces caso.